Sí. Bueno, mientras esto se va abriendo, empezamos. Bueno, cuando Ima pues, me invitó, pues lógicamente estuve encantado. Lo que pasa es que, claro, nos hace trabajar mucho cada año, hay que explicar cosas. Entonces yo en este caso tenía un tema medio trabajado, no lo pensaba acabar y bueno, pues lo he acabado de preparar a base básicamente de historia oral para presentarlo aquí. Es este caso de este personaje. A veces, claro, lo mejor es estudiar coleccionistas de estrella, a veces, pues en algún caso, pues, también creo que hay que estudiar segundas figuras, ¿eh? Y en este caso, pues este pintor y coleccionista entraría en esta categoría, ¿no? Bien, en este caso, además, ahí tenemos la suerte de que un descendiente, un nieto, que es este Oriol Espinal, pues bueno, ha recopilado bastante información y ha montado una página web, que es esta, en que se puede ver pues, bastantes imágenes y bastante información del personaje. Él nos cita que también este Espinal tuvo inquietudes editoriales y culturales y fue el fundador, junto con este otro personaje, Francesc Presas, de la editorial Alma Mater, que empezó traduciendo clásicos latinos y griegos en edición bilingüe y luego pues, esto acabó en el año 68, quebrando, y entonces pues, el CSIC ha continuado esta colección, que sigue viva, y por tanto tiene también un papel significativo aquí, en esta aventura editorial que bueno, duró lo que duró. Pero en su momento fue importante. Bueno, yo no hablaré tampoco de esto porque es una cosa que se nos va del tema, pero vale la pena hacer mención de ella y sí hablaré un poco del personaje con algunas imágenes. Bien, ¿quién es este? Es Mariano Espinal o Mariana Espinal, como siempre él se firmaba y le llamaban pues, familiarmente. Bueno, es un hijo de una familia de fabricantes, bueno, nació en Tarrasa, una familia de fabricantes textiles. Bueno, su padre tuvo un gran disgusto al ver que su hijo mayor, varón, porque después tenía cuatro hijas más, pues en vez de estudiar química, que es lo que él quería, dirían, pues se dedicó al arte, entonces pues quería ser pintor, entonces bueno, finalmente consiguió que su padre aceptara esta situación, lo vemos aquí un poco enfadado por esto, y este vemos al niño pues tomando notas para un apunte del natural, acompañado de su madre, que ejerce lógicamente una función protectora para, en fin, no crear más problemas. Luego lo vemos ya algo más crecidito en su estudio de Cerdañola. Cerdañola es una población cerca de Barcelona, que bueno, ahora es una ciudad dormitorio, industrial y universitaria, está allí la autónoma, pero en la época era una ciudad de veraneo, una villa de veraneo, entonces pues, los Espinal tenían en fin, una pequeña casa, entonces por allí pues, el estudio tenía su estudio y en fin, trabajó mucho en esta casa. Ya de radiante joven, aquí pues, debería tener 25, 26 años, muestra su faceta coleccionista, porque vemos todas estas cerámicas de Stanford aquí, dicen las fuentes orales que llegó a tener 300 de estas piezas, que no estaban muy de moda, también otros coleccionistas de Barcelona coleccionaban esto, como también Carlas, y bueno, también parece que durante la guerra pues, vendieron algunas de estas piezas para sobrevivir, porque entonces la industria que tenían familiar pues, quedó colectivizada. Bueno, y aquí lo vemos, he traído en fin, un repertorio gráfico, lo vemos ya mayor en su casa de Cunit, luego hablaremos de ella, la veremos incluso, que se conserva poco antes de su fallecimiento el año 74, aquí haciendo una foto a una de sus nietas. Bien, muy rápidamente también hablaré de su faceta como pintor. Bueno, él es un pintor que entraría dentro del mundo desde el noussentisme catalán, muy, en fin, muy ligado a esta corriente. Es un pintor que acaba su carrera en un momento determinado, lo veremos, relativamente joven, siguió pintando como aficionado el resto de su vida, pero su intento de carrera profesional se acabó el año 27, como ahora comentaremos. Pero empezó muy fuerte, empezó con buenos galeristas y muy reconocido por la crítica. Este es el folleto de su primera exposición individual en las galerías Dalmau del año 17. Fue a París, lógicamente, pues protegido por su familia, no con becas ni de bohemios, sino bueno, en fin, con una pensión familiar más o menos apañada, y fue entrando y saliendo de París, de Barcelona a París, y estuvo allí en la Academia de la Gran Chaumière y coincidió pues, con una serie de contemporáneos con los cuales mantuvo una estrecha amistad, sobre todo con Ricard, Christophe Ricard, que es el famoso xilógrafo. También, más puntualmente, con Joan Miró, parece que también incluso llegaron a compartir estudio en Barcelona, en la Vía Laietana, durante un tiempo corto, pero luego ya veremos que, en realidad,
A Espinal no le interesaba para nada la pintura de Miró y en general el arte de vanguardia, y también con Lluís Mercader, que fue, se instaló y se quedó, de hecho, a hacer toda su carrera en París. Regresa el año 23, se casa con María Vansells, que era, bueno, una joven de buena familia, también de Terrassa, y que era sobrina del pintor Vansells. Era pianista, lo que pasa que acabó también su posible carrera, aunque no estaba claro que fuera una pianista profesional, porque enseguida tuvo un problema de parálisis que en realidad pues, le afectó el resto de su vida y por tanto desde este punto de vista, bueno, Espinal bueno, sufrió esta situación familiar a lo largo de su vida. Este es el folleto de la segunda exposición individual de la Sala Parés del año 27. Esas, hizo muy pocas, hizo tres, no los voy a... esta era bastante significativa ya con las obras hechas en París y por tanto la madurez. Todo esto fue una tercera muy modesta en la librería mediterránea en el año 41, porque durante la guerra claro, no trabajaba, entonces pues pintó mucho, entonces sacó algunas piezas, pero ya no era en ese momento un pintor. La crítica lo ha reconocido, lo reconoció enseguida. Por ejemplo, Francesc Pujols, que había escrito en fin, cosas muy agudas sobre Gaudí y otros muchos artistas, en el año 20 ya saludaba en, fin, en Espinal, que era todavía muy joven, un pintor con mucho futuro. Vemos aquí el comentario. También Ràfols, en la Gaceta de las Arts del año 25, le dedica un artículo con la reproducción de varias obras suyas, algunas de estas piezas, pues alguna la veremos, y también Joan Sachs, Feliu Elías, en La ciutat i la casa del año 25, lo mismo. Incluso vemos que bueno, Espinal se atrevía con retratos de formato relativamente grande, es decir, que es un pintor bueno, que iba por todas, en todos los géneros y en fin, con una personalidad más o menos acusada. Rafael Benet, en un artículo de la BBC de Cataluña del año 27, también destacaba la importancia de Espinal como un joven valor, es decir, que bueno, está empezando su carrera, etc. Y también Folky Torres, que en aquel momento no era el director del museo, pero lo había sido, bueno, porque la dictadura Primo de Rivera lo echó de la dirección del museo, pues también en la Gaceta de las Arts le dedica un largo artículo con fotografías, etcétera, y explicando la importancia del pintor. Esto se acabó inmediatamente, bueno, también por ejemplo, en la revista de gran divulgación de la época, el Desir Allà, del año 27, también hubo una portada con una obra suya, que indica pues, que es un pintor que empieza a ser ya reconocido como un pintor importante. Estaba, lógicamente, en el mundo este, bien relacionado con mucha gente. Esta es una fotografía del grupo del Saló de las Arts y los Artistas, en estas agrupaciones de pintores o escultores que tendían a presentarse bajo una marca común para protegerse y para dar... exponían juntos y participaban juntos en los salones oficiales. Él, en realidad, primero fue de la agrupación Courbet y luego fue de esta agrupación. Aquí, pues... Von Bonn, la Mireia Freixa reconocerán a todos como si fueran su familia. Yo he reconocido básicamente a Domènec Carles, a Enric Casanovas, este que podría ser Oleguer Junyent, pero no estoy seguro, este sí parece Joan Serra Melgosa, este es Ricard Canals, este es Nogués, este es Rafael Benet, este podría ser Junceda y este es Marian Espinal. O sea, este personaje que... Es Monpó. Bueno, pues mira. Sí, de este... Galí, ¿cuál es? ¿Es este? No, no, el del medio. ¿Este? No, del medio, medio. ¿Medio, este? Ah, vale, vale. Sí, estos tienen menos... Tienen, bueno, es esto, pues la familia lo conoce todo. Sí. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y luego pasó esto, que es la esquela del fallecimiento de su padre, Josep Espinal. ¿Por qué lo pasó? Porque aquí esto es la causa del final de la carrera de Espinal como pintor. Muere su padre a los 56 años, muy joven, y entonces deja una industria textil que cuidarse, deja una viuda, lógicamente, y bueno, cuatro hijas, de las cuales todavía dos son solteras, y en este momento ya Espinal, hijo, está casado, tiene tres hijas y una mujer que tiene pues, un problema de movilidad, que está en reumatismo crónico, que bueno, entonces bueno, se ve obligado a cerrar sus habilidades como artista y dedicarse a la industria familiar. Entonces, pues bueno, esta empresa era la empresa que tenían, Corbera y Espinal, además estaban en pleitos con los Corbera, un pleito que duró 15 años, y era una empresa importante, estaba en Barcelona, en la calle Rosellón, Sicilia, que ocupaba un cuarto de manzana y tenía unas oficinas y un almacén en Caspebruck y que en su mejor momento pues, llegó a tener 700 empleados, es decir, que es una empresa significativa e importante.
Él era, pues, el administrador, se pasó a ser el administrador como hermano mayor y como, en fin, etc. Bueno, vamos a ver algunas obras para ver el estilo. Esta es una obra del año 14, yo creo que es la primera que he visto de él, ¿eh? Es todavía muy primitiva, pues aquí debe de tener, pues eso, poco más de 17 años, ¿eh? Bueno, es una pintura que está muy en la línea del arte francés del momento, el fauvismo, un poco esta tradición, ¿eh? Es un hombre que se ha formado en gran parte entre Barcelona y París. Esta es muy conocida, del año 15. Es un pintor que no tiene quizá una técnica muy depurada, pero tiene unos temas muy agradables, muy simpáticos, con una cierta gracia, ¿eh? Es decir, bueno, esto ya son opiniones muy personales, ¿no? Esto es del año 17, tiene paisajes, tiene figura, ¿eh? Retratos. Este es un retrato de, no recuerdo si es una hija o es una hermana, no, puede ser seguramente una hija. Tiene desnudo, ¿eh? Este también. A ver, ¿qué he dicho? No, no puede ser de una hija, es de una hermana, lógicamente, ¿eh? No estaba casado todavía. Este es desnudo. Este es un bodegón del año 20. También, y estas figuras de interior que son muy evocativas, ¿eh? Es decir, una cierta. Esta es su mujer, ¿eh? Es un retrato de su esposa. Y este también es otro, es desnudo, que este está pintado en el taller de Sardañola. Este es esta pintura aparece reproducida en uno de los artículos que hemos visto de Gaceta de las Arts, ¿eh? Bien, vamos a hablar de lo que nos interesa, que es Espinal coleccionista. Bien, el drama de estas colecciones particulares es de que no hay un inventario, al menos no te lo enseñan si lo tienen, pero en este caso yo creo que un poco los descendientes, que son las dos hijas, que son ya muy mayores, más de 80 años, que yo he tratado, pues realmente si lo tuvieran me lo hubieran dicho, aunque puede aparecer en algún sitio, pero vaya, como es una colección que va creciendo, que se va moviendo, que ahora crece, que ahora disminuye, es difícil que tengan un inventario propiamente dicho, ¿eh? Tampoco parece que se ha conservado documentación sobre las adquisiciones, recibos de compras, facturas, esto raramente en colecciones particulares existe. Y por tanto, no sé si tiene mucho sentido, en cualquier caso será muy complejo realizar este inventario o esta relación de obras, porque en fin, tendría que ser en realidad pues, cambiante, ¿no? Entonces nos ha quedado, y es lo que yo he trabajado, el testimonio oral de su familia y algunas pistas indirectas. Bueno, y el caso que más significativo, pues, en realidad por lo cual Espinal ha pasado la bibliografía, sobre coleccionismo es de que en un momento determinado, en el año 59, el lote más importante de piezas, 25 piezas de arte medieval, de pintura gótica fundamentalmente, fue comprada por el Museo de Bellas Artes de Bilbao, ¿eh? Bueno, entonces vamos a intentar ver un poco las causas de esto, porque claro, también es sorprendente que un coleccionista de buena posición social, de buena familia, en un momento dado, todavía relativamente joven, se desprenda de una colección, ¿eh? Una colección de la parte más exquisita de su colección. Bien, la causa, esto me lo ha contado la familia, lógicamente, que es la siguiente. En realidad, él era el administrador de la empresa, pero no era el propietario seguía siendo su madre. Entonces, cuando muere su madre, que muere en marzo de 1957, bueno, pues Espinal tenía pues, cuatro hermanas y, por tanto, cuatro cuñados. Entonces, claro, lo primero que hace la familia, al morir la propietaria, repartirse, por tanto, la propiedad de la empresa, pues bueno, es despedir a que la había llevado hasta ese momento, ¿eh? Es decir, de todas maneras, Espinal cesa como administrador. Tampoco hay que decir que esta empresa además tenía un gerente que es el que trabajaba. Mariano Espinal simplemente controlaba un poco el funcionamiento global de todo. Es un señor que en realidad trabajó poco, para decirlo claramente, y se dedicaba, pues era un esteta, al arte, al coleccionismo, a la pintura, etc. Y entonces, claro, en un primer momento hay un intento de vender las piezas, que es esta carta del año de mayo del 58, es una carta de Gudiol dirigida a Crisanto de las Terra, que en aquel momento era el director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, diciendo, pues lo que veis, ¿no? He venido a hablar un coleccionista barcelonés que desea vender sus cosas, posee unos 25 primitivos españoles de los siglos XIV y XV, de buena calidad, etcétera, etcétera. Entonces dice, bueno, este señor pide 3 millones de pesetas, ¿eh? Entonces, Crisanto de las Terra, bueno, el Museo de Bilbao hacía tiempo que estaba comprando arte medieval, ¿eh? Es un museo que siempre ha tenido, bueno, tuvo en su momento un gran interés por el arte medieval para convertirse en un museo enciclopédico, amplio, no solamente de arte pues, vasco, sino universal. Entonces, pues bueno, interesaba mucho, y sobre todo arte español, pues el arte medieval. Y
habían comprado ya antes de las guerras, habían comprado también después y ahora vieron también una buena oportunidad. Crisanto de las Terras se movilizó, no tenía el dinero, pero consiguió que diversas entidades de ahorro se lo prestaran. Pero en ese momento no sabemos por qué Espinal se echa atrás. Se echa atrás, dice, no, mi familia no me deja vender. Bueno, esto es una excusa muy tonta, pero claro, una señora que no le interesaba especialmente el arte, parece, y hijas todavía de joven, no son quizá un impedimento familiar significativo. Puede ser que él dudara en vender su colección, puede ser que aspirara a más dinero, no sabemos. En cualquier caso, rompe las negociaciones. Pero claro, ¿qué pasa? En la empresa esta, los nuevos socios, o los socios, no son nuevos, sí, son nuevos, un poco pasan a ser propietarios todos, pues van a una ampliación de capital. Entonces, claro, si Espinal no quiere perder su participación, tiene que ir a esta ampliación de capital y necesita dinero. Entonces, pues, finalmente se decide. Y al año siguiente ya hay una nueva carta también de Budiol a Crisanto de las Terras diciendo, no, bueno, pues este señor se lo ha pensado y hay que retomar la negociación y también ahora pide 4, pero bueno, yo creo que lo venderá por 3 y por tanto, pues adelante. Entonces ya la cosa se precipita y prácticamente en un mes y medio, el Museo de Bilbao compra las piezas de la colección Espinal. Porque ya tenían el dinero, ya habían hecho la negociación para tener el dinero, ampliar un crédito con una caja y luego pues abrir otro con otra. El resultado es esto, se venden 25 piezas el 17 de julio a un precio global de 3 millones de pesetas, se paga 1,5 millones a la entrega de las obras, que es casi inmediato a la firma, y dos plazos de 750.000 en 24 meses. Bueno, no voy a traer las 25 piezas, están publicadas, son bien conocidas, he traído algunas para que os hagáis, en fin, una breve idea del tema. Hay dos piezas de románico tardío, románico popular, que se sitúan a finales del 13, estas dos, que vienen de un sitio que se conoce, diríamos, de la iglesia de Santa María de Pesonada, en el Pallars. Es decir, bueno, pues la iglesia ha vendido y vendió esto naturalmente. Aprovecho para decir que en el caso, por ejemplo, de la Seo d'Urgell, se han vendido todas las pinturas románicas que tenemos en Barcelona, esto estaba perfectamente organizado como se vendía. Es decir, había un responsable, y a partir de un precio había que pedir permiso al obispo, y a partir de un precio había que pedir permiso a Roma. Estaba todo perfectamente documentado. Está la documentación en el archivo diocesano de Urgel. Es decir, no, que no era resultado a veces de la pillería de uno, sino que estaba protocolizado perfectamente. Bien, son estas dos piezas, que son dos trozos de un baldaquino románico con la escena de la crucifixión y una escena del diluvio universal. Bueno, luego quizá las dos piezas de mejor calidad son estas de Pedro Serra. Esto formaba parte del retablo de la iglesia de San Pedro de Cubells, en Lérida. Este retablo salió porque se había utilizado para hacer una cajonería en la sacristía, por lo tanto sacabas el cajón y debajo del cajón aparecía la tabla pintada. Entonces esto lo descubrió, lo descubrieron, entonces un anticuario restaurador que se llama Bardolet, muy conocido en la época, pues bueno, lo compró entero y esto está pues repartido en diferentes colecciones. Hay 7 en colecciones particulares barcelonesas, hay estas dos del Museo de Bilbao, esta es la siguiente que tenía Espinal. Y también hay piezas repartidas de la predela, algunas pues también están en diferentes colecciones y un trozo en el Museo de Arte de Cataluña. Esta es la escena de la predicación de San Pedro y esta es otra de estas piezas que es San Pedro y San Pablo ante el juez. Es una escena, en fin, de cierta, bueno, gran calidad. Otra serie que tenía Espinal es esta pintura del taller de Blasco de Grañén, que no se sabe dónde procede en este caso, naturalmente de un pueblo aragonés. Espinal tenía 5 de estas piezas y que son las que están ahora en el Museo de Bilbao, vamos a ver. Parece que se quedó 2, que seguramente ya la familia no conserva, un abrazo en la Puerta Dorada y una presentación en el templo, y hay otras 2, una que sí se va publicado y otra que parece que es inédita, estas 2. Bueno, esto se vendió, antes Blasco de Grañén se conocía como el maestro de la Naja, ahora es Blasco de Grañén a través de una documentación y últimamente pues estas pinturas han rebajado a taller de Blasco de Grañén. Son cosas, bueno, un poco discutibles porque, en fin, estas cosas de los talleres medievales, bueno, en general los talleres de los artistas siempre son opinables. Seguramente si estas piezas estuvieran en el Museo de Zaragoza, Mari Carmen Lagarra no se habría puesto del taller, seguramente tendrían más categoría, pero bueno, estas son cosas siempre discutibles. Bueno, aquí vemos otra y esta última
es la que tiene un coleccionista privado en Barcelona, que forma parte del conjunto, es otra que faltaba y que tengo esta noticia gracias a Laia Alsina, que me ha pasado la información. Bien, y también, esta es una pieza muy interesante, en este caso valenciana, firmada, es una de las pocas pinturas góticas firmadas, Bartomeu Baró, bueno, y tiene un punto pues, italianista muy, muy marcado, muy intenso, y además es una obra que había tenido un repinte aquí con una figura, y esto estaba tapado, y, en fin, luego diversas restauraciones le han dado este estado, que es muy interesante con los donantes de la familia, el hombre y los hijos, y la mujer y las hijas al otro lado, es una pieza muy, muy hermosa, realmente, y muy, muy rara, muy singular. Y finalmente también, como una pieza importante, he traído este de Diego de la Cruz, este Cristo de la Piedad, que en este caso procede de la iglesia de Torre de Molinos en Palencia. Esta pintura aparece en el catálogo monumental de España, la provincia de Palencia del año 32, publicada allí. Lo que pasa es que, claro, luego el cura pues, se la vendió y a partir del año 46 parece que está ya en el comercio y en el comercio es donde la compró, digamos, Espinal y ahora está pues, en Bilbao. Esto es lo que se vendió en el año 59 para salir al paso de este problema económico que tuvo Espinal. Pero claro, la situación económica me había empeorado progresivamente y parece que en los años 60 hubo otra venta que tenemos mucho menos documentada. En este caso se trataba de la segunda parte de la colección, que es la colección bueno, de maestros del 16 y alguno del 17, etc. Bueno, esto lo tenía pues, también en su casa, y entonces en un momento determinado dice, pues tengo que vender pues, para seguir viviendo, ¿no? Para seguir pues, haciendo frente a diversos gastos, etcétera, imprevistos o lo que fuera. Entonces, sobre esto tenemos la información que nos ha facilitado a la familia, que es todavía limitada. Parece que fue un comerciante inglés que hizo una oferta y pidió permiso a la Junta de Exportación para exportar estas piezas. Esto sería una pieza que está en el ámbito de la familia Bruegel, interesante, diríamos. Esta sí se dio permiso de exportación. Esta también, también salió, parece en este mismo lote, del año 68, atribuido a Antonio Moro, este retrato. Esta también, tenía una atribución ya en la colección que yo creo que es buena, Scarsellino, encaja muy bien, solo viendo esta foto con lo conocido de este pintor de Ferrara, de principios del 17, finales del 16, y esta otra pieza que fue la que también iba con el lote, pero en ese momento la Junta de Exportación ejerció el derecho de compra preferente y se ha incorporado al Prado. Es este cuadro de Keil, de la Bacanal Infantil, que fue comprado. Seguramente no había ninguna pieza de este maestro en el Prado y decidieron comprarla y es un cuadro efectivamente interesante. Esto, pues claro, estaba pues, en casa, en el domicilio de este señor. También tenemos, por ejemplo, pues, diferentes piezas. Las piezas de escultura se han ido vendiendo, pero aún quedan más, porque la escultura, al tener menos cotización, ha sido siempre menos interesante para salir al mercado y, en fin, y subvenir a las necesidades de la familia, pues que, en fin, tienen también, pues, bueno, las hijas, dos de ellas son muy mayores, son solteras, viven juntas, tienen, pues, en fin, una situación precaria en parte, ¿no? Bueno, aquí tenemos estas tareas que son algunas muy populares. Hay otras cosas más interesantes, esto es una escultura en piedra, parece mallorquina, con policromía, gótica, preciosa, fantástica, esto también parece una talla castellana, el otro quizá puede ser más flamenco, en fin, este señor le gustaba el arte antiguo, es muy claro, es muy estricto en esto. Y, por ejemplo, esta última pues, ha salido ahora en Barclays, es la última subasta de este mes, O sea que, y hay fotos, habría que seguir buscando en fotos de la familia para localizar otras piezas que formaron parte de esta colección. En ese sentido decíamos que es un poco un inventario abierto. Parece también que Espinal, en su época de París, de joven, tuvo cosas de contemporáneos suyos o algo mayores, por ejemplo, como Ricard Canals. Piezas interesantes, por ejemplo, este carbón de Ricard Canals, de muy buena época, que ahora forma parte de la colección particular del anticuario Arturo Ramón, pues había sido Espinal también, por ejemplo. O este cuadro de Dalí joven, también había sido Espinal.
que se han ido vendiendo, ¿eh? O, por ejemplo, este no, este todavía lo conservan, por ejemplo, este, pues esto estaba, si lo sacaron de una carpeta, es decir, Espinal no le daba ninguna importancia, es un autorretrato de Ricard, precioso, de muy buena época, a lápiz, ¿eh? Diríamos que le regaló y bueno, lo guardó sin más, porque, en fin, el arte de sus contemporáneos le interesaba poco, en cualquier caso le interesaba su problemática como creador, como artista, pero no lo que hacían sus contemporáneos, o no más allá de la amistad o de la curiosidad, ¿eh? No para coleccionarlo, para él la colección muy claramente es arte antiguo, cuanto más antiguo mejor. Bueno, y finalmente con esto acabo. Bueno, los coleccionistas, algunos simplemente acumulan y otros tienden a presentar de una forma armónica sus colecciones, tienden a crear un espacio vital en que puedan desarrollar un poco este sentido estético, este gusto de rodearse, de vivir en el arte, etc. Entonces, Espinal tuvo la oportunidad, en su mejor momento económico, en el año 40, se le ofreció una finca rústica, grande, importante, en Cunit. Él tenía ya comprado un solar en Pedralbes para construirse una casa, como corresponde a un rico empresario, pero le gustó mucho más esto, fue a verlo y dijo, no, esto es, en fin, esto es Grecia, esto es el paraíso, yo quiero tener algo aquí. Y entonces pues vendió este solar y se compró esta finca. Y estuvo 10 años para arreglarla, para reconstruirla, porque era una antigua construcción prácticamente en ruinas, con unas torres de defensa que no conservó. Aquí prácticamente no había ni camino y casi tardó 10 o 15 años en que le llegara la electricidad, es decir, que era como una especie de un sueño de rusticidad, en fin, muy intenso el suyo, ¿no? Bueno, vamos a ver, entonces aquí construyó, sin arquitecto, es decir, a base de su propio diseño, pues una villa pseudo-paladiana, es decir, un ambiente rural magnífico. Ahora esto ha perdido, primero porque también la familia ha vendido todos los terrenos de la finca, solo conserva la casa, y también porque los entornos se han urbanizado, entonces claro, ya no es ese espacio idílico al cual se retiraba Espinal de junio a octubre a vivir su sueño de Robinson, ¿no?, con su familia. Bien, aquí vemos otra vista y luego vamos a hacer un pequeño recorrido por el interior en que, lógicamente, las piezas más importantes de pintura pues ya no están, pero sí se conservan todavía cantidad de cosas de artes decorativas que tienen pues un valor relativo, pero que permiten ver un poco el ambiente de una persona pues que eso, gusta de vivir rodeado de objetos antiguos prácticamente al 100%, pero incluso los detalles de construcción, las baldosas son reutilizadas antiguas, no son hechas, no son modernas del año 40 al 50, sino son tacadas de derribos y reutilizadas aquí, ¿no? Esto es la entrada, este es otro punto de vista, queda todavía alguna pintura antigua, pero ya de calidad pues más discreta, pero en cambio sí hay buena cerámica y, en fin, y muebles o algunos quizá un poco populares, pero no está mal, ¿eh? Este es el comedor, buenas alfombras también, ¿eh? Y quizá bueno, otro detalle de este comedor, algunos muebles, en fin, bueno, un poco la tradición cuenta de que, en fin, Espinal estaba a veces de acuerdo con anticuarios, le daba un dinero, estos anticuarios viajaban por España en los años 40, compraban muebles, entonces él elegía las piezas que le interesaban más y el resto pues pasaba al comercio normal, o sea, hacía un poco de asociado a estos anticuarios, una figura que es muy normal para los grandes coleccionistas. Bueno, vemos también otro detalle, que eran también algunas pinturas y tallas, todo aquí es, bien digo, los dormitorios, tienen también este perfil clásico, Bueno, y quizá el espacio más interesante es el estudio que él se hizo, porque, en fin, que sea como aficionado, siguió pintando hasta el final de su vida, bueno, que tiene pues, una, en fin, una pequeña biblioteca y, en fin, este espacio como privado, para trabajar, para escribir, para etcétera, Y se hizo construir una pequeña cúpula para tener luz cenital y utilizar pues, en fin, la luz que le interesaba en cada momento para trabajar, Bueno, aquí vemos también otro pequeño detalle. Y, bueno, algunas de las pinturas que todavía conserva, esta la hemos visto antes, está aquí encima de la puerta, en fin, bueno, a la medida que van saliendo las pinturas antiguas por necesidades comerciales, pues van apareciendo cuadros de la familia que, bueno, son del pintor, ¿no? Este doble perfil de un creador y al mismo tiempo un coleccionista, bueno, es bastante frecuente, pensemos en Marés, pero quizá no tanto en el caso de un industrial o de una persona, en fin, de alta posición como era Espinal. Bueno, y con esto acabo. De Espinal no tenemos prácticamente nada escrito, es decir, no llegó a escribir nada, excepto dos. Tenemos un escrito juvenil y una entrevista, Es lo único que hay, es testimonio directo del que él pensaba o que podía decir.
Tenemos este escrito del año 25, también de la ciudad y la casa, que hace un elogio de los tapices de Tomás Aymat, que en aquel momento acababa de fundar una industria moderna para hacer tapices. Bueno, en Madrid había la Real Fábrica, pero en Barcelona esto se había interrumpido, entonces Aymat recupera esta tradición del tapiz clásico y de la alfombra con temas modernos, temas noucentistas. Entonces él hace un elogio del gusto y, en fin, la importancia de la fundación de esta fábrica en San Cugat, etcétera, etcétera. Y luego el otro es la tira de la derecha, es una entrevista que le hace el año 40 Joan Teixidor en Destino, y entonces es el único lugar donde vemos una pequeña opinión. Entonces, bueno, pues Espinal se presenta, bueno, la entrevista empieza en que el entrevistador dice, pues qué fantástico esperar que me reciban en esta sala que está rodeada de obras de arte, hay aquí un Greco, hay no sé qué, hay un Scarcellino, hay un Bruegel, etcétera, qué maravilla, y luego, bueno, sale el personaje, entonces pues, Joan Teixidor recupera algunos de las opiniones de Espinal. Simplemente recito un párrafo para ver que Espinal en realidad era un hombre muy clásico, lógicamente. Porque dice, cuando habla, por ejemplo, del arte contemporáneo, él habla de su condición de pintor, sobre todo, dice que le ha gustado rodear de arte, no habla más de su faceta como coleccionista, entre otras cosas, en el año 40 ya era coleccionista, pero faltaban todavía muchas cosas en su colección. Dice, no creo, por otra parte, que mis obligaciones profesionales sean el único obstáculo de mi carrera. Formo parte de una generación que ha vivido una época difícil y caótica, es el año 40, en la cual solo se daba importancia a ciertas formas sucedáneas de arte que ya no merecen atención alguna. Esto desorientó una época y nos imposibilitó a nosotros rendir hasta donde era lógico esperar. Es decir, nos han frustrado, ¿no? Cuando llegué a París, en el año 18-19, todos los sismos estaban en su apogeo. Se pagaban alquileres de 1000 francos diarios para la exhibición de las peores sandeces y las más horribles monstruosidades. El esperpento artístico era el último exponente del gusto. Me acuerdo que lo único que me interesaba en estas exposiciones era la arquitectura de los edificios que las cobijaban. Bueno, no está mal. Casi siempre admirable y quizá las más pomposas libreas de los criados. Aquello fue una borrachera cuyos resultados pagamos todos ahora. O sea, que en realidad, efectivamente, María Espinal, el arte de su tiempo y sobre todo el arte de la vanguardia, pues no le interesaba para nada. Lo que le interesaba, lógicamente, es el arte antiguo y su propia pintura. Nada más. Muchas gracias. Sí. Bueno, un par de cosas. Una, que como he visto que había cartas de Gudiol, que evidentemente recuerdo que sí, que Gudiol participó en esta venta al Museo de Bilbao, se me ocurre que es casi seguro que en los fondos del Instituto Ametller, los fondos fotográficos, la colección Espinal debe estar fotografiada y que, por tanto, quizá no en las fichas cara al público, pero sí en el libro de registro de los clichés, figurará el nombre del coleccionista. O sea que a través del archivo MAS, del Instituto Ametller, se puede quizá reconstruir mejor la colección de Espinal. Yo, por ejemplo, recuerdo, y esto sí que lo recuerdo, estoy seguro de haberlo visto en el Instituto Ametller, que el Bartomeu Baró, haber visto una foto de antes del repinte, que además es un repinte muy, muy desequilibrante, porque hay un grupo de donantes a la izquierda y un grupo de donantes a la derecha, y el grupo de donantes de la izquierda está cojo, porque allí falta una figura. Y es que por algún motivo esta figura o se deterioró, y en cambio... Y en cambio yo diría que en el Instituto Ametller yo había visto una foto antigua del Bartomeu Baró entero, lo cual no deja de ser una anécdota, pero me lleva a creer que es debe ser una buena fuente para acabar de documentar la colección. Y bueno, no, aparte de esto de aquí a la izquierda, donde está el ángel, había otra figura que por algún motivo se deterioró tantísimo que ya muy modernamente decidieron eliminarla, pero que de esta figura queda testimonio fotográfico en el Instituto Ametller. Y bueno, no, nada más, solo una cosa anecdótica, cuando he hablado de las hijas, que yo recuerdo haber visto actuar a Adelaida Espinal, que era hija de él, y que era una excelente actriz,
de la cual yo recuerdo unas bodas de Fígaro de Beaumarchais en los años 70 y que abordaba el personaje. O sea que esta señora, que ahora no sé si todavía vive, pero era una exquisita actriz, pero como que no lo necesitaban porque tenían dinero, pues actuaba cuando quería. Y cuando no quería, pues se debía ir a Cunita a contemplar el mar, ¿no? Sí, sí. Bueno, es lógico que hablemos nosotros. Yo te felicito porque yo a Espinal lo había tenido también presente en mis oraciones en algún momento determinado, pero eso era otra faceta del personaje, era como diseñador de mobiliario. Y tenía cosas muy, muy elitistas y muy... Había trabajado con Badrinas, incluso creo recordar, porque yo conocí a estas señoras también, cuando no debían ser tan viejecitas, y tenían tapicerías de Sonia Delaunay. Y es curioso porque este aspecto de coleccionista era distinto lo que tú me has presentado, que yo no conocía de la casa de Cuny, con la casa que ellas tenían, que quería tener un cierto aire moderno dentro de un orden, a mí es lo que yo recuerdo, con mobiliario diseñado por él mismo, moderno dentro de un orden, dentro del estilo ausentista, ¿no? Es decir, que no deja de ser curioso porque es un poco lo que distinto de lo que eran los coleccionistas catalanes, que normalmente en su casa, el piso en el cual vivían, mantenían las grandes colecciones de mobiliario y no tenían esta tendencia a crear espacios así un poco, podríamos decir, a lo Godia, ¿no? No era una cosa demasiado... Me ha sorprendido muchísimo y te felicito. Y luego también, bueno, sobre todo quería recordar este aspecto de persona sensible también que diseñaba sus propios muebles. Sí, sí, sí. Bueno, esto no lo he citado y es así. O sea, y la familia conserva todavía alguno de estos muebles de Badrinas con diseños. Era muy amigo también de Viladomat, el escultor. Y bueno, hubo una etapa, sobre todo primera, en que al formarse en la escuela de Galín se interesó por el tema de las artes decorativas y con la colaboración. En realidad, este elogio de Aymat forma parte un poco de este mundo, ¿no? De esta idea. Sí, a ver, este cuadro, claro. Yo no digo nada nuevo, esto está publicado por Ana Galilea en el libro que estudia la pintura gótica del Museo de Bilbao, que ha documentado perfectamente todas estas piezas, las reproduce, y no ha hecho más que escanear lo que ella dice, que es lo que pone aquí debajo. Entonces ella pone también las fotografías de este cuadro antes de las restauraciones. Aquí había una figura de San Vicente Ferrer que hicieron, bueno, pensaron, seguramente con razón, que era añadida posteriormente y entonces la suprimieron, ¿eh? Entonces falta, pero o sea, hay fotos, en fin, hay varias fotos antiguas que publica Ana Galilea del estado de esta pintura, ¿eh? Bueno, en realidad pues el piso de Barcelona que era el de este señor y que ahora viven sus hijas ya muy mayores, básicamente lo que tienen es mobiliario antiguo, es decir, tienen alguna cosa moderna, pero en fin, lo que le... Pero no todo, pero el grueso, las piezas más interesantes es mobiliario histórico, sí, antiguo de verdad, como en Cunit, ¿eh? Bueno, entonces, sobre esto del Fondo Ameller, el problema es que el Instituto Ameller de Arte Hispánico es de arte hispánico, entonces las piezas que no son hispánicas seguramente no las tienen fotografiadas. Es decir, a ver, me falta comprobarlo con todo detalle, pero en esto eran bastante estrictos y por tanto decir, pues el escarcelino, esto no nos toca y lo dejaron aparte. ¿Seguras? Me ha puesto de pensar que entraron en la colección y no fotografiaron. A ver, en la carta esa de Gudiol, él lo dice, oiga, esta colección además hay piezas que están publicadas en Ars Hispania y dice los números. Es decir, que la colección Espinal, sobre todo de arte gótico español, estaba perfectamente conocida y documentada. Luego las atribuciones, algunas, dos que estaban atribuidas a Huguet han caído, ¿eh? O sea, que las atribuciones han cambiado, pero la colección era perfectamente conocida, sí. Bueno, iremos a ver, pero yo dudo que tengan mucha información de estas piezas, sobre todo del 16 y el 17, porque, bueno, si no consideraban que eran hispánicas, pues no hacían ni foto. En París, de hecho, ya se conocían de antes, porque la agrupación Courbet Miró también estaba, en lo que aquel Miró todavía no tenía nada que ver con el Miró de vanguardia, era el Miró discípulo de Galí. Sí.